Bueno, durante lo que es la colocación de un equipo de protección personal, lo primero que se debe colocar el aplicador son los guantes. Los guantes son el elemento que va a permitir que vos luego manipules el resto del equipo, por lo tanto es lo primero que tenés que aplicar. La pregunta de los guantes es, ¿guantes por encima o por debajo? Y depende, si vas a estar trabajando con una flecha hacia arriba, el guante se debe colocar afuera para que no ingrese la gota al traje. Pero si estás manejando y o estás con las manos hacia abajo, flecha hacia abajo, es esta la posición correcta, es decir, el traje debe estar por encima del guante para que en esa posición la gota no ingrese al traje. Se deberían colocar las botas, que en este caso no las vamos a colocar por un tema de practicidad, y después va la parte inferior del traje. Luego va todo lo que es la máscara y la protección de los ojos. Eso evita todo lo que es las vías de intoxicación dermal, oral y por inhalación. Luego lo último es la capucha, que termina de cerrar lo que es la protección de las vías principales de intoxicación, que es la ojos, bocas y nariz. Y por último va lo que es el delantal, que el delantal, dependiendo de la aplicación, va por delante, por detrás o por delante y por detrás. ¿Por qué? Porque si yo tengo una aplicación, si yo voy manejando el tractor, el delantal debe estar sí o sí por detrás. Ahora, si estoy con una mochila por delante, tiene que estar por delante. Es decir, la colocación del delantal va a depender de la posición del aplicador respecto a la salida del caldo de pulverización.